Hola, soy la doctora Claudia Patricia Nieto González, cirujana plástica, estética y reconstructiva en Plástica Colombia. Y en el día de hoy quiero hablar sobre un tema que está muy de moda, que es el retiro de implantes mamarios. Si deseas hacerte este procedimiento, este es el video para ti. El retiro de prótesis mamarias es una de las decisiones más importantes en muchas mujeres. Se puede realizar simplemente por estética, se puede realizar por problemas de salud o simplemente porque la paciente ya no quiere tener sus implantes mamarios y desea retirarlos. Según la causa por la que quieras retirarte tus implantes mamarios, este procedimiento te puede dar alivio y mejorar tu calidad de vida. Es importante que sepas que cuando hacemos un retiro de implantes mamarios tenemos varias maneras de hacerlo. Entonces, podemos hacer únicamente el retiro de implante, o sea, abrir por la misma incisión o por la misma herida donde colocaron tus prótesis y retirar el implante. Podemos hacer el retiro de implante y según el tamaño de tu seno podemos hacer una pexia periareolar. ¿Sí? O sea, que la cicatriz quede alrededor y ya si quieres dar una mejor forma y estética al seno, podemos hacer un retiro de implante con una T invertida. Entonces recuerda que podemos hacerlo de tres maneras diferentes. Es importante que sepas que dependiendo de cómo esté la cápsula, que es como la bolsita donde están los implantes, hay que evaluar si hay necesidad de retirarla o no. En cuanto al procedimiento, este es un procedimiento que se realiza con anestesia general, pero es un procedimiento netamente ambulatorio. Según el tipo de técnica que vayamos a hacer, es la duración del procedimiento. En líneas generales, si es solo retirar los implantes, nos demoramos más o menos una hora. Si quieres hacerte una pexia periareolar, nos podemos demorar más o menos 2 horas. Y si vamos a hacer ya un retiro con una pexia en T invertida, el tiempo de duración es más o menos 4 horas. Recuerda que con todos los procedimientos podemos realizar adicionalmente una lipoinyección grasa para mejorar un poco el volumen de tus senos. La satisfacción de nuestros pacientes es la prioridad y estoy aquí para darte apoyo y asesoramiento sobre el tipo de procedimiento que necesitas. Te invito a que vengas a la consulta para que podamos evaluar tu caso específico, hacer un examen clínico y mirar exactamente cuál es el tipo de técnica más adecuada para ti. Si estás considerando realizarte un retiro de implantes, contáctate con nosotros, ven una consulta médica y puedes hacerme todas las preguntas que tengas en esta consulta o dejármelas en el cajón de preguntas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y activar la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. Te invito a que agendes una cita si deseas retirar tus prótesis. Nos vemos.